Buenas tardes. Los astrónomos han confirmado que el evento que aconteció el pasado día 22 de junio al sur de Puerto Rico fue la explosión de un meteorito. Un meteorito con una detonación equivalente entre 3 y 5 kilotones. Han calculado que la hora en la que aconteció este gran fenómeno fue las 5:25 pm, hora del este, y a unas 170 millas al sur de la Isla del Encantamiento. A pesar de la gran cantidad de energía emitida por esta explosión, se estima que no se produjeron lesiones o muertes como resultado del incidente, dado que explotó en la alta atmósfera. Los expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos han informado que este tipo de eventos son muy raros y que, como mucho, se producen dos veces al año. Pero esto es la versión light. Naturalmente ellos saben algo más que no nos están contando. Somos testigos que últimamente muchas bolas de fuego están impactando en varios sitios del continente americano. También en Europa se han visto bólidos atravesar países enteros, iluminando las poblaciones. Aquí está pasando algo, desde luego. Ya el año pasado nos sorprendieron, avisándonos que multimillonarios se estaban trasladando a Nueva Zelanda. La periodista Olivia Carvail de Bloomberg nos avisó que, aprovechándose de una coyuntura fiscal favorable a inversiones millonarias en Nueva Zelanda, muchos están construyéndose grandes búnkers. Posiblemente piensen que en Nueva Zelanda es un territorio que no va a llegar la posible catástrofe que ellos esperan. Solo deben gastar o invertir 6,7 millones de dólares en el transcurso de 3 años. Inmediatamente obtienen el visado de residencia en Nueva Zelanda. Esta es la única condición. Es el llamado nuevo visado de inversiones. Todo esto también es consecuencia de que varios escritores y asesores recomiendan Australia y Nueva Zelanda como los mejores sitios para salvarse de las posibles catástrofes globales. Desde entonces, el precio de la vivienda en estos países no para de aumentar. Está claro que las élites y la gente con contactos sabrán mucho antes que nosotros la información delicada que les hará saltar rápidamente a su refugio. Para el resto de la humanidad, la información será a través de los canales de comunicación cuando ya sea demasiado tarde. Para los que estén realmente obsesionados, hay una opción más económica. Como por ejemplo en Dakota del Sur, acordaros de que hace algún tiempo hablamos que en una antigua base militar de unos casi 50 kilómetros cuadrados podrían albergar hasta 10.000 personas. El precio de estos estupendos apartamentos son a partir de $25.000. Así que hay opciones para el que quiera refugiarse, pero hay que hacerlo con tiempo. Tiempo que en general no disponemos. Nuestros problemas diarios nos llenan la agenda. Desde luego, los presidentes más importantes sí que tienen un plan B. Por ejemplo, Donald Trump. El año pasado la cadena CNN transmitió un reportaje desde una base militar subterránea que jamás había sido grabada anteriormente. Y en este lugar, según el reportaje, sería
el sitio donde se refugiaría el presidente, en caso de que ocurra cualquier evento catastrófico, ya sea de un fenómeno natural o artificial, hecho por el hombre. Así que en caso de combate nuclear, las 184.000 personas que pueden vivir en esta gran ciudad subterránea garantizarían la plena capacidad operacional después de ese supuesto ataque contra los Estados Unidos. Es de suponer que en otros países tienen las mismas o casi las mismas capacidades de supervivencia. Así que somos nosotros los que no tenemos plan B. Amigos, las noticias e informaciones sobre supervivencia van a ir en aumento, ya que la próxima fecha a tener en cuenta es el 9 de septiembre. El asteroide de 40 metros de diámetro, llamado 2006 QV89, está en una lista de los 7 asteroides potencialmente más peligrosos para la Tierra. Esperando que no ocurra nada, y con la sospecha que nos están ocultando otra cosa. Podría ser lo más inesperado. Amigos, atentos a las miguitas de pan que van dejando. Seguro que en la reunión del G20 que se celebra en Japón, en Osaka, durante el viernes y hasta el sábado, llegarán algunas conclusiones económicas y políticas que conformarán la nueva agenda en las próximas fechas. Seguiremos pendientes de los asteroides. Y mientras tanto, os emplazo al siguiente vídeo. Si os ha gustado, darle like, compártelo, y si aún no estás con nosotros, suscríbete, y así recibirás más información. Para mayor seguridad, conéctate a nuestro canal, y recibirás las novedades. Hasta el próximo vídeo, amigos. Un saludo a todos.